¿Por qué investigar en calzado? Es decir, el calzado es una cosa, o los zapatos, ¿no? Es una cosa que uno, cuando le dicen investigar, pero es que en eso se investiga, que nos llevamos haciendo zapatos siglos y siglos. Pues vamos a ver entonces por qué en unas jornadas como esta vamos a hablar de calzado y de investigación. Eso es el primer punto en el que voy a hablar. Después hablaré de cuáles son los retos actuales que tiene el sector en cuanto a investigación. Y finalmente, el tema central de la charla, pues enfocarlo en la investigación que se dedica a realizar la personalización del calzado, que también definiré. Bueno, ¿por qué calzado? Primero, ¿por qué calzado? No por qué investigar calzado, sino ¿por qué calzado y por qué además aquí en Alicante? Pues estas cifras del sector están sacadas de un informe bastante reciente del Instituto Valenciano de Exportación del mes pasado. Vemos que el año pasado, que es la última cifra que se tiene, las exportaciones en el sector superaron los 1.000 millones de euros. Estamos hablando de un sector potente en la Comunidad Valenciana, es el primer sector, o si no, de los primeros en cuanto a la industria valenciana. Y para que os hagáis una idea de qué volumen de zapatos supone eso, pues aproximadamente se exportaron, unos 60 millones de pares, aquí solo en la Comunidad Valenciana. Una cosa que llama la atención es que en estos tiempos, en tiempos difíciles para todos, ¿no?, de crisis, pues lo que es la exportación está incrementándose en el sector calzado. Se ha exportado un 5% más que en el año 2011 y es una tendencia, además, no es una cosa puntual del año 2012, sino que es una tendencia que, como veréis, luego se está consolidando. En cuanto a la comparación con el resto de España, pues la Comunidad Valenciana es la número uno exportadora de calzado. De hecho, se exporta el 47% de toda la producción nacional, se hace aquí. El 68% de todas las empresas de calzado de España son valencianas. Y dentro de la Comunidad Valenciana, si tuviéramos que coger al azar a trabajadores de la industria, uno de cada 14 estaría trabajando en el sector calzado. Estamos hablando de un sector muy importante a nivel económico en la Comunidad Valenciana. O sea, que parece que no es una cosa trivial lo del zapato, parece que sí que lleva un peso económico detrás importante, y más donde estamos. Lo que os hablaba de la evolución, ¿no? Aquí tenéis las exportaciones, en azul, en magenta tenemos las importaciones, y el círculo pues hace referencia un poco a estos últimos años, ¿no?, los años de la crisis. Fijaos lo que está ocurriendo. Ahora, cuando estamos en crisis, las exportaciones están subiendo, mientras que las importaciones no están creciendo. Es decir, ahora que parece que estamos más vulnerables a recibir zapato barato de otros mercados lejanos, pues resulta que no recibimos más y, sin embargo, estamos exportando más. Es un factor positivo, y un factor positivo que se sustenta mucho, en gran parte, al crecimiento de la competitividad de nuestro mercado del calzado. Esa competitividad no solamente se ha resuelto haciendo que las empresas pues produzcan a un precio más barato, sino sobre todo porque han aumentado mucho la tecnología con la que producimos. Y parte de esa tecnología, del desarrollo de esa tecnología, la culpa la tiene la investigación que se ha realizado en el sector. Como vemos, entonces, un sector que está al alza ahora, incluso en tiempos de crisis. ¿Y dónde encontramos el calzado? Todo este sector, pues concentrado en la Comunidad Valenciana en cuatro sitios, pero sobre todo en los tres primeros, que da la casualidad que pertenecen a nuestra provincia. En Elche, en Elda, en Villena, se concentra la mayor parte de la producción en la Comunidad Valenciana, por ende, en España, porque ya hemos visto que la mitad se produce en España, y bueno, y una parte también en Castellón, en Valdusó. O sea que tenemos un sector en alza potente económicamente hablando y cercano a Alicante.
¿Cuáles son los agentes que se ven implicados en la investigación en este sector? Este sector, como veremos después, hay mucha investigación abierta, aunque parezca que no. Tenemos tres agentes fundamentales que actúan en esta investigación. Son, por un lado, el Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, Instituto Tecnológico Español del Calzado y Conexas, que está, su sede central, aunque tiene varias, está aquí al lado, está en Elda. Las universidades, todas las universidades de la Comunidad Valenciana, algunas como la Balear, también colaboran activamente en la investigación sobre calzado. Y otro instituto más, el de Biomecánica de Valencia, que una de sus partes, una de sus áreas, se centra en la investigación sobre la ergonomía del pie. Son los tres agentes que ahora mismo están desarrollando gran parte, por no decir la mayoría, de la investigación a nivel nacional. Y me voy a parar en el primero, porque este instituto, Inescope, es un instituto que tiene mucho peso, no aquí en la Comunidad Valenciana, que es el instituto más importante en cuanto a volumen de investigación, sino a nivel mundial. Está considerado el número uno de investigación en el calzado a nivel mundial. Ahí tenéis, he puesto un gráfico que ellos utilizan para difundir sus sistemas, pero para que veáis un poco cómo es la expansión del software que se realiza a nivel mundial. Prácticamente está en todos lados y sobre todo está en los lados donde más se produce calzado. ¿Cuáles son los retos actuales y por qué se investiga en el calzado? Bueno, tiene que ver un poco por cómo salir de la crisis y cómo aumentar la producción con bajos costes. El primero es uno que lleva muchísimos años abierto ese tema y todavía no se ha resuelto. Es el tema de robotizar. Cualquier industria susceptible de ser robotizada. Pues si yo os digo que penséis un sector donde la robotización, un sector industrial donde la robotización ha tenido éxito, pues seguramente todos estáis pensando en los coches, ¿no? Estamos hartos de ver vídeos de robots, de brazos robots montando coches, soldando, etc. De hecho, si vamos aquí también cerca, al Musafes, a Valencia, a ver la factoría de Ford, pues veremos que allí no hay personas, solo hay robots. Tiene una población de 1.500 brazos robots trabajando y muy pocas personas controlando aquello. Eso es un tema pendiente. Muchos sectores industriales se han robotizado en mayor o en menor medida. El calzado no. Puedo decir categóricamente que nada. Y ahora se atisba algo de investigación para robotizar el proceso del calzado. También veremos luego en un vídeo que voy a poner cómo eso parece todavía un poco difícil. Hubo un intento, ya por contar alguna anécdota, en los años 90 de un intento de por robotizar al menos la fabricación de calzado deportivo por parte de los japoneses, que ya sabéis que son los números uno en robótica, y fue un desastre. Yo fui testigo de ese desastre porque se hizo una demostración en el año 97 en Bolonia, que es donde se hace la Feria Internacional de Tecnología del Calzado, SIMAC se llama esa feria. Montaron allí un sistema de cintas transportadoras con brazos robot para montar calzado. Y bueno, es un entorno totalmente controlado, es una demostración, o sea, ahí vas para que la gente te vea y aquello funcione. Pues aquello empezó a funcionar, a montar calzado, y de pronto un zapato deportivo saltó por los aires y la cadena se fue, bueno, fue un desastre, ¿no? Enseguida cerraron, desmontaron el chiringuito y ya no aparecieron. Y eso era un entorno controlado, ¿no? Imaginaos pues en una fábrica normal el día a día. Los procesos son complejos de robotizar y ese es un sector que está ahora muy abierto y ahora parece que ya se está tomando bastantes años después el tema en serio. Y el segundo reto, que es en el que me voy a centrar hoy en la charla, es el de la personalización del calzado, que lo vamos a ver más en detenimiento. Antes de que me ponga a hablar de cosas que seguramente no nos sonarán, aunque todos sabemos lo que es un zapato, no sabemos muy bien cómo se diseña ni qué procesos hay implicados en eso. Entonces, este vídeo, que es un vídeo para publicitar el calzado español, muestra muy bien, es corto y muestra muy bien de lo que estoy hablando. Vamos a verlo y luego hablo sobre él.
Cuando lo ves, sientes que ha de ser tuyo. Pero esto es solo el final de nuestra historia. El zapato es el resultado de un complejo y laborioso proceso. Vayamos a permitirlo. Todo comienza con una línea. Diseño y funcionalidad encuentran el equilibrio perfecto sobre el papel. El diseñador dibuja las formas, elige colores y materiales, teniendo en cuenta los estilos y tendencias emergentes. Tras definir la colección, hay que fabricar las formas sobre las que se construirán los zapatos. Crear formas es un oficio que pasa de padres a hijos. Se necesita mucha experiencia y conocimientos de antropometría y ergonomía del pie para crear una buena forma funcional y cómoda. A partir del prototipo, con la ayuda de programas informáticos, se escalan las formas y se controla el correcto duplicado. Estas serán las formas que se utilizarán durante el proceso de montado del zapato. El tacón es la otra parte fundamental de la estructura del zapato. A partir de un bloque de madera se talla un modelo artesanal y con la ayuda de las últimas tecnologías se construye el molde, que servirá para la fabricación de los tacones inyectados en plástico, los cuales se forrarán en tela, piel o se tampografiarán simulando cualquier textura que el diseñador haya imaginado. Mientras tanto, el patronista debe conseguir un dibujo en dos dimensiones que se adapte a la perfección a una forma tridimensional. Es necesario montar varios prototipos y probarlos a... Yo no he sido. Cuando lo ves, sientes que ha de ser tu resultado del zapato. A partir del prototipo, con la ayuda de programas informáticos, se escalan las formas y se contiene el correcto duplicado. Estas serán las formas que se utilizarán durante el proceso de montado del zapato. El tacón es la otra parte fundamental de la estructura del zapato. A partir de un bloque de madera, se talla un modelo artesanal y con la ayuda de las últimas tecnologías, se construye el molde, que servirá para la fabricación de los tacones inyectados en plástico, los cuales se forrarán en tela, piel o se tampografiarán simulando cualquier textura que el diseñador haya imaginado. Mientras tanto, el patronista debe conseguir un dibujo en dos dimensiones que se adapte a la perfección a una forma tridimensional. Es necesario montar varios prototipos y probarlos a... Se queda igual. Voy a ponerlo desde otro lado. Puede comenzar la fabricación del zapato que está sometido a un riguroso control de calidad contrastado.
corte se coloca sobre la horma y de nuevo deberá pasar por numerosos procesos en los que se combinan la tradición artesanal con las últimas tecnologías. Se monta la puntera, el talón y los enfranques. Se aplica calor y se martilla con suavidad las costuras y otras partes del corte para que este se ciña a la horma perfectamente. Se lijan los pliegues y irregularidades de la parte exterior de la planta para poder pegar la suela, la cual se cose a máquina y en algunos modelos a mano. En los zapatos de mujer el tacón se pega y se clava para después pegar la suela. Con exquisito mimo, el zapato va cobrando su forma definitiva, pero aún queda trabajo por delante para que esté perfectamente acabado. Con sumo cuidado serán los últimos retoques, los zapatos se limpian y se embellecen, y así el proceso de fabricación casi ha terminado. Personal experto supervisa al milímetro cada pieza para que todo esté a punto antes de que nuestros zapatos se distribuyan en las tiendas de todo el mundo. La pasión por la calidad, el excelente trabajo artesano unido a la incesante búsqueda de la innovación. La moda, el valor de nuestro diseño, la personalidad de nuestras marcas y el cuidado extremo en la selección de los materiales hacen que los zapatos españoles sean auténticos objetos de deseo en los escaparates de todo el mundo. Bueno, ya habéis visto un poco el proceso. Bien, respecto al vídeo, ¿cuántos robots hemos visto en el vídeo? Ninguno, ¿no? Muchas máquinas, pero todas las máquinas están operadas por una persona, ¿no? O sea, hay un operario detrás de ellas, por lo tanto, son como martillos automáticos, digamos, que son máquinas, pero que tienen que tener una persona detrás. Por lo tanto, lo que sí hemos visto es mucha gente, mucho coser, mucho pegar, mucho lijar, procesos todos ellos complicados para hacerlos con un robot. Y es que este sector es un sector industrial que tiene unas características especiales, muchas de ellas han sido las culpables de que no se haya podido modernizar tanto como otros sectores. De todas formas, todos los sectores llamados tradicionales tienen estas mismas características. ¿Cuáles son los sectores tradicionales? Son aquellos sectores industriales que han venido de la modernización de los antiguos gremios de artesanos que trabajaban, por ejemplo, en la Edad Media. Sectores como el zapato, la joyería, pertenecen a este tipo de sector. Sectores que, ya digo, eran artesanos y poco a poco han ido modernizándose, adquiriendo tecnología, pero no demasiada. Estos sectores tradicionales se caracterizan porque están montados con estructuras de empresas pequeñas y además de tipo familiar, es decir, que la fábrica pasa de padres a hijos y así sucesivamente. Son empresas pequeñas, ya digo, familiares, que además no pueden invertir mucho en tecnología, precisamente porque son pequeñas. Digo el caso medio, no quiere decir que no haya fabricantes de zapatos que puedan invertir mucho, que los hay, y potentes. Pero la mayoría de empresas son pequeñas y predomina mucho la labor artesanal. De hecho, muchos zapateros dicen, y con razón, pues que son artesanos. No podemos decir que no, hemos visto ahí mucho de arte a la hora de diseñar un zapato, pero también no solamente a la hora de diseñar un zapato, sino a la hora de construir una horma, que la horma es la base sobre la que se monta el zapato, es el molde sobre el que se monta el zapato. Por lo tanto, durante muchos años ha existido la idea en este sector de que introducir tecnología acaba con el arte, es decir, donde pongas una máquina y quites a una persona, estás acabando con o estás matando al artista.
durante muchos años se ha mantenido. Ahora, no es así y, bueno, el sector se está dando cuenta que las tecnologías no solamente no sustituyen al artista, sino que lo potencia, es decir, son herramientas, más herramientas que tiene, que le dan más potencia a la hora de fomentar su creatividad. De todas formas, hemos visto que los procesos son difíciles de automatizar, los intentos, ya os he hablado del intento este de los japoneses, que fue un fracaso, y por eso, pues en el caso de la robótica, es algo que es muy incipiente en el sector calzado. Todo eso nos lleva a una dificultad de implantación de tecnología en este sector, otros sectores tradicionales les pasa igual, y hay que suplirlo pues a base de ir dando pasos seguros a nivel investigador que nos permitan dar soluciones que convenzan al sector. Además nos encontramos que como son sectores tradicionales y tienen bajo coste, pues las plataformas que tienen de ordenadores y tal, pues son también de bajo coste, es decir, que ahí no tenemos grandes estaciones de trabajo, sino que tenemos PCs normales, donde además en ese PC se lleva la contabilidad de la empresa. Tenemos muy poca potencia de cálculo en los ordenadores, por lo tanto, no podemos hacer grandes cosas. Sin embargo, los problemas que se tienen que resolver, como veremos después, sí que tienen una gran complejidad. Una gran complejidad me refiero a recursos de hardware que tienen que utilizar. Los algoritmos son tediosos, son complejos y entonces tenemos ahí un problema que tenemos que resolver. Al fin y al cabo, lo que tendremos que hacer siempre será aprovechar al máximo la capacidad de computación que nos dé una máquina. Y eso significa huir de librerías, es decir, hacérnoslo todo nosotros. Trabajar en código nativo, no podemos coger y ponernos a programar sobre AutoCAD, por ejemplo. AutoCAD se puede personalizar, o incluso Rhinoceros. Hay programas que te permiten utilizarlos como base, pero si hacemos esto directamente estamos no aprovechando toda la capacidad que nos podría dar la máquina, de manera que si lo hiciéramos directamente nosotros. Pues esos son los problemas con los que nos presentamos, nos encontramos. ¿Pero qué busca la personalización? Ya me centro en el tema de la charla. Y vamos a definir primero qué es personalizar, porque personalizar el calzado no significa que yo me compre un calzado y le digo quiero que ponga Antonio en la suela. No es eso, ¿vale? Eso es una personalización de bajo nivel, le llamaríamos. Buscamos una personalización de alto nivel. Una personalización de alto nivel que lo que persigue es el confort del cliente. Vosotros cuando vais a una zapatería, aparte de que os guste un modelo, ¿qué le decís al dependiente o a la dependiente? Búscame mi número, ¿no? ¿Qué es eso del número? El número, sabéis todos que es la talla, el largo, ¿no?, del zapato. Al fin y al cabo es el largo. ¿Alguien os ha preguntado el ancho alguna vez? ¿Tenemos todos los pies igual de anchos? No. Seguramente alguien que tenga el pie estrecho siempre va a tener problemas con sus tallas. Siempre. Y eso porque se hace con medias poblacionales. O sea, los anchos de España son más anchos que los pies de Alemania, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se ha visto que estadísticamente los alemanes tienen el pie más estrecho. No me digáis por qué. Entonces, cuando pides en Alemania un 37, no es lo mismo que pedirlo aquí en España. Bueno, todo esto viene porque, al fin y al cabo, uno intenta comprar el calzado que mejor le viene, pero, como yo digo siempre, las tallas es, si tú te compras tu talla, es el mejor calzado que puedes llevar, pero también el peor. Es decir, a nadie le queda bien su talla, perfectamente, como es la geometría de su pie. Entonces, ¿qué buscamos con la personalización a alto nivel? Buscamos que un escenario en el que tú no tengas que dar tu talla, sino dar tu pie, tu geometría del pie. Esto, desde luego, va a dar, en el caso de que se llegara a implantar, un valor añadido, por supuesto, a nuestros zapatos si al final se construyen de esa manera. Obviamente nadie lo hace ahora y, bueno, sí, se puede personalizar algo, pues si tú vas a un podólogo para un problema especial, pero bueno, no a nivel industrial. Eso va a dar un valor añadido importante porque nadie lo hace, porque es
justo construir el zapato que necesita tu pie, ni siquiera tu pie izquierdo y derecho son iguales. Me refiero en anchura y en largo, no digamos en superficie. Por lo tanto, eso sería una manera importante de destacarse sobre los demás y una forma de competir contra mercados lejanos. ¿Por qué esto? Bueno, vamos a ver, los mercados lejanos me están grabando. China, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen para invadir el mercado? Pues llenan barcos de zapatos y los envían a España, a toda Europa. ¿Eso por qué funciona, esa forma de competencia? No digo que sean malos los zapatos chinos, digo que llenan barcos y los distribuyen a un precio razonable. ¿Por qué eso funciona? Pues funciona porque todo va por tallas. Bien. ¿Qué pasaría si yo a una fábrica china le pidiera mi zapato? ¿Cuánto tardaríamos en llenar un barco? ¿Cuánto tardaríamos? Muchísimo. No funciona ese esquema cuando lo que quieres es una cosa personalizada y en poco tiempo, porque no vas a comprar un zapato de aquí a 8 meses, lo que único que funciona es que la fabricación esté cerca del cliente. Y mientras que no hagan el teletransporte, no van a poder servir. No pueden llenar barcos, no pueden llenar aviones de zapatos. Entonces, esto es una solución contra la competencia masiva que se plantea en Europa, no solamente para el sector del calzado, sino para cualquier sector manufacturero. Si tú personalizas, directamente estás quitando mercados que están lejos, porque su esquema de funcionamiento, que es fabricar mucho y llevarlo al mercado, no funcionaría. No sé si me explico. Luego, si tenéis alguna pregunta, me la hacéis después. Vamos a explicar un poco mejor qué sería eso que buscamos con la personalización, y nos vamos a situar en un futuro que no es tan lejano como puede parecer en un principio. Vamos a ir a una tienda de zapatos, ya digo, dentro de unos años, no muchos. Yo voy a la zapatería y veo que hay algunos zapatos, como ahora, algunos zapatos que puedo ver, tocar, etc. Me encuentro con un ordenador, además, que tiene un extensísimo catálogo virtual, o sea, mucho más de lo que puedo ver. Realmente las muestras físicas que hay ahí en la zapatería van a servir para atraer mi atención, para ver los materiales, pero no para mucho más. Realmente, en un catálogo virtual vamos a tener una amplísima gama de zapatos para poder elegir. Obviamente va a haber un probador de realidad aumentada. Aquel zapato que no está en la tienda, pero que yo me lo quiero ver, que está en el catálogo virtual, pues habrá una pantalla donde yo me podré ver a mí mismo en 2 dimensiones o en 3, depende, con el zapato puesto. Y entonces podré ver cómo me queda. Por lo menos cómo me queda. Está claro que no lo voy a sentir. Voy a ver cómo me queda. También habrá un digitalizador de pies. Un digitalizador de pies que en cuestión de unos minutos, pocos, tendrá nuestra geometría de la superficie del pie, de ambos pies. ¿De acuerdo? ¿Lo vamos a tener que utilizar siempre? No, una vez. Eso se hace una vez en la primera zapatería que entremos y eso ya en una tarjetita o en cualquier soporte lo tendremos para darlo en el caso de que ya no lo hubieran hecho alguna vez. La geometría del pie no cambia tanto. Bien, ese sería el primer paso. El paso 2, la fábrica recibe el pedido. ¿Qué es ese pedido? Pues la información sobre nuestra geometría del pie, digitalizada, y la información sobre el modelo elegido por el cliente. A continuación, se pasa a fabricar el producto. Cosas que se tienen que hacer necesariamente de forma automática para que todo este sistema funcione. Pues a partir de la geometría del pie, construir el molde sobre el cual construir el zapato, que es la horma de calzado. Una horma de calzado no es un pie, es el molde sobre el que se construye, pero no tiene forma de pie. De hecho, vosotros sabéis que hay zapatos que son con una punta larga, otros son con punta redonda, no tiene nada que ver eso con un pie.
No hay dedos por ningún lado. O sea que obtener una horma a partir de la digitalización de un pie no es una tarea nada fácil. Obtención de la automática de la trepa. La trepa no es más que el patrón sobre el que luego se corta la piel. La piel es un elemento que tiene dos dimensiones y se corta en dos dimensiones, eso es la piel. Pero esa piel va a ir montada sobre un elemento tridimensional que es la horma. Luego alguien tiene que sacarme los patrones de un modelo que es 3D, el zapato, para que luego se pueda cortar en dos dimensiones como son las que tiene la piel. Eso también se tiene que hacer de forma automática. Ahora todo eso, todo lo que estoy diciendo, actualmente se hace de forma manual y además tarda bastante. Pasaríamos al cortar esos patrones con máquinas de corte, montaríamos todos esos patrones, coser, montar, todo lo que se hace en el aparato, montaje, todo lo que habéis visto en el vídeo, habría que hacerlo. Y finalmente tendríamos el producto. Ojo, aquí no hay prototipo. Hoy en día en las fábricas de zapatos, cuando se hace una muestra, 37 si es de señora, 41 si es de caballero, esa muestra se prueba, la prueba pues una modelo o un modelo para ver si eso está más o menos bien, sigue una serie de criterios de confort y de calidad. Aquí no tenemos esa oportunidad porque fabricamos solo un par y es el par del cliente. No hay modelos de por medio, por lo tanto no hay prototipos. Aquí o sale bien o esto no funciona. El prototipo es el producto final, podríamos decir. Solo se fabrica uno. Y finalmente se envía el producto. Se le da al cliente y el cliente, para que esto funcione, en el 90% de los casos tiene que estar satisfecho. Y tiene que estar más satisfecho que con cualquier zapato de tallaje normal que se probara. De hecho, ha sido fabricado para su pie. Todo esto no debería superar el periodo de una semana para que esto tenga un poco de éxito. Lo que está claro es que si se consigue, este esquema no puede suplirse desde mercados lejanos. Ya digo, tiene que estar la fábrica cerca para que al menos, si estoy diciendo que todo el proceso tarde una semana, no podemos esperar 2 meses a que llegue un barco. Así es que es una solución con la competencia de mercados lejanos. Bueno, pues eso es el escenario. Como veis, hay muchas cosas ahí que he dicho que tienen que ver con investigar, porque hay cosas que no están hechas. Pero muchas ya se han hecho, muchas más de las que quizá estamos pensando. Por ejemplo, digitalizar pies. Ya se hace, hay un digitalizador. Bueno, hay muchos digitalizadores, pero por ejemplo en Inescope han fabricado uno, aquí al lado en Elda, que te toma datos con láseres y cámaras de tu superficie en el pie, pues en pocos minutos. Aquí hay investigación, pues no solamente es hacer el aparato, sino a nivel informático, pues tenemos que aplicar técnicas para eliminación de ruido y filtrado de la información que los láseres errónea nos dan también. Reflejos y cosas por el estilo, tener en cuenta que el pie se tiene que digitalizar tanto por arriba como por abajo, es decir, el pie está apoyado sobre un cristal y se tiene que digitalizar por bajo también. Ese cristal produce brillos en los láseres, el cristal es fatal para el láser. Entonces, esa información que veis aquí en forma de 9 puntos, hay que filtrarla, hay que procesarla y hay que construir una superficie decente con todo eso. Aquí la investigación está realizada, pero que sepáis que también hemos colaborado aquí en la Universidad de Alicante a resolver ese problema. Bien, otro problema, aquí no veis zapatos, otro problema es el tema, y está resuelto también, el tema de cómo hacer que una horma siga los criterios de un pie. Ya he dicho, la horma es el molde, no es un pie, pero tenemos que hacer que se adapte a un pie. Pues aquí, mientras que en otros sectores industriales, sobre todo en el cine, en la animación, también en medicina, se han desarrollado mucho los modelos de deformación, hemos tenido que aplicar esas técnicas para poder conseguir deformar una horma y un pie de manera que se parezcan lo máximo posible. Aquí tenéis, por ejemplo, al Gollum, ¿no?, del Señor de los Anillos, que utiliza una serie de
de técnicas basadas en redes de curvas para modelarse, o por ejemplo este personaje de videojuegos, no sé si es un orco o yo qué sé, que ha sido modelado mediante la utilización de exoesqueletos. Bien, pues ambas tecnologías las hemos usado para el tema que estamos comentando. De manera que, bueno, hay una tesis reciente, leída aquí en la Universidad de Alicante, de Miguel Davia, que es profesor de está dando ahora en multimedia, en la ingeniería multimedia, que lo que ha hecho ha sido precisamente utilizar esa tecnología para poder adaptar una horma a un pie. Para eso, pues hay una serie de criterios ergonómicos que al final definen un exoesqueleto sobre el pie, de manera que cuando tenemos un pie digitalizado, como veis en la pantalla, podemos modelarlo, podemos deformarlo, además muy rápido, esto es lo importante, que ese proceso sea rápido, para que al menos coja una cosa fundamental que no he hablado hasta ahora. Los pies se digitalizan descalzos, por lo tanto apoyados totalmente en el suelo, pero los zapatos todos tienen tacón, y si vamos al zapato de señora, mucho tacón, podemos encontrar tacones de hasta 14 centímetros. Entonces, obviamente no se va a digitalizar el pie para una altura cada vez diferente, eso sería inviable. Se digitaliza una vez y luego se deforma esa estructura para que siga los criterios de deformación que las articulaciones del pie requerirían. Y además, como digo, y esto es muy importante, de una manera rápida, no con complejos modelos matemáticos que sigan estructura de ligamentos, etcétera, porque eso tardaría una eternidad, sino utilizando técnicas más bien venidas del mundo de la animación, como la creación de exoesqueletos, para que eso sea rápido pero a la vez fiable. Después también tenemos que, después de esa deformación del pie, que ha sido solamente para coger altura de tacón, pues tendríamos que deformar la horma de acuerdo a los criterios del pie. Aquí tenéis, perdón, aquí superpuesto lo que sería la digitalización del pie de un usuario junto con la horma que daría lugar al zapato que está buscando ese usuario. Bueno, hay una serie de medidas que están definidas que nos dicen cuándo esa horma va a tener un buen, lo que se llama en el sector calce, un buen calce es que te sienta cómodo el zapato, y en base a esas medidas se generan, a través de una tecnología de sketching y basada en redes de curvas de control de deformación, se definen esta serie de líneas que lo que hacen es seguir la anatomía del pie. Como digo, todo lo que estoy hablando ahora está hecho ya. Si es verdad, como aquí dice, que el proceso ahora es semiautomático, es decir, tenemos una herramienta informática, pero detrás hay un experto que sabe o que decide cómo trazar esa serie de curvas. Por lo tanto, hasta ahí hemos llegado, ¿eh? Tenemos la deformación, pero de momento hay un experto detrás. Aquí tenéis pues lo que tenemos hecho hasta ahora, pues todos los pasos, es decir, el cliente elegiría un modelo de zapato virtual, se le digitalizaría el pie, ese pie se deformaría en función de la altura de tacón, sobre la horma ya de ese zapato un experto decidiría por cómo adaptar la horma a ese pie, siguiendo una serie de criterios, finalmente se fabrica la horma y el zapato sobre esa horma. Ese sería el proceso. Como digo, todavía eso no está completamente automatizado. Pero bueno, hemos avanzado mucho porque hace unos años, es decir, hace 4 años no había nada. Otra cosa importante que también está hecha es el tema de eso que os he dicho del corte de la piel. El tema de cortar, de sacar los patrones de un modelo que es 3D a un modelo 2D es una cosa complicada. Yo siempre lo explico de la siguiente manera. El desarrollo de un volumen, aquí no hay una hoja, sí, tengo una hoja por aquí. A veces es fácil y a veces no. Por ejemplo, si yo os digo que desarrolléis sobre el plano este volumen, que es un cilindro, esto es un cilindro más o menos, ¿no? Cilindro 3D, yo lo desarrollo sobre el plano, fácil, ¿no? Solución única, exacta, matemática, no hay problema.
Bueno, ahora vamos a coger una naranja, la vamos a partir por la mitad y le vamos a dar un golpe para achafarla. ¿Qué forma me queda ahí? ¿Pensáis que siempre va a ser la misma? No hay solución. Cuando hay una superficie curvada en más de una dirección, el desarrollo de esa superficie sobre el plano no tiene solución, no es exacto. Es decir, hay aproximaciones, pero no es único. Por lo tanto, no hay un algoritmo ni ninguna fórmula que me diga esto es esto. Pues eso pasa en el calzado, solo que encima, en lugar de ser algo esférico, que podríamos decir que es algo más sencillo, pues tenemos esa forma de ahí. Una forma, pues en este caso es de madera, y aquí están dibujados los patrones por donde tendrían que ser. Eso tenemos que aplanar, ponerlo sobre el plano, porque la piel se corta en plano. Y luego al montarse tiene que quedar bien. Es un problema que durante muchos años no se había resuelto. Se hicieron intentos y hasta hace unos pocos años, también con colaboración de esta universidad, se ha conseguido hacer el algoritmo que desarrolla perfectamente esa trepa, como le llaman los zapateros, esos patrones de la horma. Y lo hace bien, lo hace tan bien que luego cuando cortas eso y lo vuelves a montar sobre el zapato, sobre la horma, para que coja forma, eso está sobre la propia horma, no se desvía ni un milímetro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace ahora? Os lo explico rápidamente. Ahora, para hacerlo, y como se sigue haciendo en muchos sitios, se coge papel adhesivo y se pega sobre esa horma, se coge el papel adhesivo y se pega sin que queden burbujas. Después se despega con mucho cuidado, que queda el papel totalmente arrugado, y se va pegando sobre una cartulina también con mucho cuidado para que no se rompa. Pues una vez pegado sobre la cartulina se corta el borde y ahí tienen el patrón. Eso no es fácil de hacer, requiere mucha experiencia. Sin embargo, nos hemos basado en el proceso manual para poder hacer el automático. Esto también es muy importante y suele funcionar mucho en estos sectores manufactureros. Es decir, la solución manual siempre está. A lo mejor la solución automática no es inventarse cosas raras, sino aplicar de forma automatizada lo que se está haciendo de la manera manual. De momento ha funcionado bastante bien. Bueno, y al final, pues con esa trepa se cortan ya los trozos de piel y se monta y quedaría el zapato. ¿Qué más cosas hay hechas ya? Pues fijaos, visualización realista. Significa que no basta un modelo 3D con suficiente calidad como los videojuegos para verlo. Tenemos que verlo más realista, como si fuera una foto. Bien, pues hay ya librerías de ray tracing que son muy rápidas y que nos permiten pues tener imágenes tan realistas, bueno, esta es un ejemplo, tan realistas como esta, que no es una foto, es una imagen sintética. Aparte, combinado con visión estereoscópica, es decir, en una imagen perdemos la información 3D, pero si nos ponemos unas gafitas y generamos una vista 3D, pues podemos tener ya sensación del volumen. Proyectos de realidad aumentada, que está tan de moda hoy en día, hay lo que se denomina en el sector espejo mágico, hay muchos, no solamente Inescope tiene, también hay en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, sistemas en los cuales pues el modelo que se ha generado, pues gracias a la existencia de unos marcadores o calcetines, te lo pones y en una pantalla lo ves en 2D, o si te pones la gafita incluso te ves a ti mismo en 3D con el zapato. Todo eso, como digo, ya está hecho y eso es lo que os quería mostrar en esta charla. ¿Qué es lo que no está hecho? Pues también lo he comentado un poco antes. Lo que no está hecho es que la horma se adapte al pie automáticamente, que sería lo ideal. He dicho que al final hay un experto ahí tomando decisiones. Sería muy conveniente que a partir que ese sistema experto, que es una persona, lo convirtiéramos en un sistema experto automático. Es una investigación que está en desarrollo, que puede dar lugar a varias tesis, y que estamos trabajando en ello, pero de momento no lo hemos conseguido, porque además todo esto, aparte de poder hacerse, se tiene que hacer en un tiempo rápido. No podemos tirarnos 2 o 3 días calculando cuál es la horma que mejor se ajusta a un pie.
Otra cosa que está por hacer, por lo que os comentaba al principio, ¿no? Ya nos gustaría pues ver ahí a robot montando calzado, pero eso, esa imagen que vemos aquí de montaje de coches es todavía una utopía en el sector. Se está empezando por, primero, procesos sencillos, como es simplemente pegar una suela a un zapato. El zapato que está ya prácticamente construido, solo hay que pegarle la suela, pues se está empezando primero por ahí. Lo más sencillo, coja un robot la suela y la cosa o la pegue. Estamos empezando, pero aún no está hecho. Y ahora, pues, ya prácticamente he acabado. Si os quería presentar un poco en el máster de las tecnologías de la informática que tenemos aquí en la escuela y en el instituto. Hay una asignatura donde se tocan todos estos temas. Lo digo por si lo vais a cursar o tenéis interés. Hay una asignatura que es Tecnologías avanzadas de diseño y fabricación, asistidos por ordenador, donde nos enfocamos, aunque tenga ese nombre más genérico, sobre todo nos enfocamos en los sectores tradicionales. Por lo que os he comentado, es lo que necesitan las industrias que están cerca de nosotros. Y además, no solamente eso, resolviendo un problema que está cerca de nosotros, de paso lo estamos resolviendo al resto del mundo, porque somos el número uno, en España me refiero, el número uno en investigación acerca del calzado. Por lo tanto, lo que se hace aquí directamente se distribuye a todo el mundo. Vemos lo que son los sectores tradicionales, pero siempre viendo cuáles son sus características y condicionantes especiales. Hablamos mucho de modelos geométricos, esto es un poco pesado, es verdad, a todos la geometría nos asusta nada más mencionarla, pero si la asociamos a un problema concreto y que lo tenemos muy a la mano, muy de cerca, es más atractivo. Nos centramos mucho en el alto rendimiento para la aplicación CAD/CAM, tecnologías y técnicas para programar que le saquen el máximo partido a un ordenador, y cuando digo eso, pues digo, no solamente programar eficientemente, sino utilizar recursos que tenemos en el ordenador y que normalmente nunca los usamos, que por ejemplo la tarjeta gráfica para programar a través de CUDA o cualquier tecnología. Utilizar sistemas como las FPGAs, que os comentó Sergio el otro día, sistemas que nos permiten, que pueden estar acoplados a nuestro ordenador, son baratos y aceleran muchísimo las tareas de cálculo geométrico. Finalmente vemos también procesos de fabricación, controles numéricos, cómo se programan, por lo menos un informático debería conocer algo acerca de estas herramientas, no todo se hace con robots, ahora no se hace nada con robots, se hace todo con máquinas de este tipo y entonces es bueno conocerlas para ver también cómo resolver problemas con estas máquinas. Y un último punto donde también hablamos de la robótica aplicada a la fabricación industrial. Pues nada, espero que os haya gustado, al menos intentar no hacerlo demasiado específica para que nos enteráramos un poco todos, y si tenéis alguna duda, pregunta, lo que queráis, pues aquí estoy. No me entera nada. Eso me lo preguntan siempre. Pues ahora, por ejemplo, hay un prototipo precisamente en Inescom, hay una tienda de calzado personalizado, entre comillas lo de tienda, tú puedes ir, te digitalizan el pie y al final te hacen un zapato de forma semiautomática. El coste puede estar alrededor de los 300 euros. Obviamente es caro, pero es que hay muchas personas detrás, por eso es fundamental el tema de la robotización en algunos casos. Bueno, pues nada más. Gracias por venir.